Gracias doblemente tanto a Escola de Igualdad de María Villán como a Deputación de Pontevedra por permitirme y haberme convidado a vir a estas jornadas. En primer lugar, agradecer, obviamente, que me convidaran, pero o segundo motivo é por poder presentar a Nuria Varela, que hoxe vai nos falar sobre a nova misoxinia, ou o novo xeito, así de tremendo, xoa, pero é o que ven sendo o odio ás mulleres. Tiven que resumir tanto o seu currículo porque dime conta de que non habería tempo para expoñer a ponencia, co cal vou non resumir ao máximo, entre outras cousas, porque tamén vamos un pouco retrasados, vale? Nuria Varela é periodista, escritora, tiene un máster en estudios interdisciplinarios de género y políticas de igualdad entre mujeres y hombres. En 2008 se convirtió en la primera directora de gabinete de la Oficina de Ministerio de Igualdad, dirigiendo el equipo de asesores y el equipo de comunicación. Más tarde ha sido asesora de la ministra. Es especialista en conflictos bélicos, ha cubierto feminicidios en Ciudad Juárez desde 2005 al 2007, la Revolución Naranja en Ucrania en el 2004, la Guerra de Irak 2003, la matanza de Atal en Chiapas en 1998, los talibanes en Afganistán en 1996, la Guerra de Bosnia de 1992 a 95, el sitio de Sarajevo en 1992 y 93 y el golpe de Estado en Rusia en 1993. Además, conoce los campos de refugiados y su realidad porque ha trabajado de forma activa en la población palestina en Jordania, de los refugiados afganos en Pakistán, de la población bosnia en Croacia y la vida de los campamentos de refugiados saharauis. Como veis, esto es un resumen una cuarta parte del currículum que ella tiene. Además, Nuria, al margen de participar en la implantación y desarrollo del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual y la aprobación de la Ley de la Salud Sexual y Reproductiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Proyecto de Ley Integral para la Igualdad, es autora del libro Feminismo para principiantes y cansadas, una reacción feminista frente a la nueva misoginia. Sin más, os voy a dar paso ya a Nuria para que nos vaya exponiendo ya su ponencia. Gracias. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por esa presentación. Y nada, deciros que, como os podéis imaginar, estoy feliz de estar aquí esta mañana rodeada de amigas, de amigos, al lado de mi casa. Yo soy asturiana, aunque viva en Madrid, así que es un placer venir a Galicia. Con una presidenta de Diputación Feminista, que os parecerá una cosa normal, pero no lo es, ni muchísimo menos, y con un equipo profesional, un equipo técnico que ha organizado estas jornadas tan profesional y tan cariñoso, las dos cosas al mismo tiempo. Así que es un placer. Y además, por si todo esto fuese poca cosa, en una escuela de igualdad, que me parece lo más importante de la jornada, porque la igualdad se aprende y la desigualdad también. Y ahí, como bien decía Miguel, no hay neutralidad. O aprendes igualdad o aprendes desigualdad. No hay otras opciones, ¿no? Con lo cual, estar en una escuela de igualdad es la parte más importante para mí de esta mañana. Y yo, mi propuesta, lo que me habían propuesto era hablar de la nueva misoginia. Y decíamos Miguel y yo, ahora bromeábamos que íbamos a hacer un pack porque me lo ha dejado perfecto, ¿no? Para seguir justo donde él lo ha dejado. Y luego Teresa nos hablará de todo el ámbito judicial y esta tarde otros ámbitos fundamentales como la educación o como la representación cultural en el cine. Claro, ¿por qué os digo que Miguel me lo ha dejado perfecto? Porque la pregunta que yo creo que tenemos que resolver es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Y con eso me refiero a cómo es posible que en las sociedades formalmente igualitarias, como es la nuestra, en el siglo XXI, sigamos soportando los índices de violencia que soportamos cotidianamente. Entendiendo la violencia como el fenómeno global que es, que como bien ya se ha señalado antes, no son ni mucho menos solo, también por si eso fuese poco, los asesinatos. Desde los asesinatos a la violencia psicológica, es más, a la violencia verbal que manifiestan las generaciones más jóvenes, por ejemplo, que están sufriendo ahora mismo en las redes, el índice de violencia que se está sufriendo en este momento, últimamente, es muy intolerable, sin duda. O sea, pone en cuestión el mismo concepto de democracia.
difícil hablar de una sociedad democrática cuando la mitad de la población está sufriendo estos índices de violencia ante la falta de respuesta, ¿no? Frente a ellos. Bueno, pues vamos a intentar saber por qué hemos llegado hasta aquí o cómo. Y centrándonos en el término de misoginia, cuando decimos nueva, no queremos decir que sea distinta, sino simplemente que ahora mismo nos enfrentamos a una misoginia mucho más sutil. ¿Eso qué significa? Que es mucho más difícil de ver, mucho más difícil de percibir y, por lo tanto, mucho más difícil para combatirla. Es lo que tiene ese nuevo delante, no porque el fondo sea distinto. Como sabéis, el término misoginia viene del griego, que significa miseo, odio, y gine, mujer, con lo cual es el odio a las mujeres. Y a lo largo de la historia se ha argumentado de la defensa de la misoginia, pues ya lo sabéis, que las mujeres son biológicamente inferiores, somos, también intelectual y moralmente, y además, que es lo más importante, que lo somos por naturaleza. Por lo tanto, si lo somos por naturaleza, cualquier intento de desarticular ese discurso que justifica nuestra inferioridad va contra natura. Eso todavía lo tenemos ahora. Y por eso siempre, cuando explicamos la igualdad y cuando hablamos desde el feminismo, estamos en el margen. Somos nosotras las que tenemos que explicar que lo de Trump no es normal, ¿no? Que es una misoginia escandalosa y que es violenta. Por eso, porque esa normalización viene desde el inicio, porque precisamente esa es la misoginia, esa desigualdad por naturaleza. Todo nuestro discurso feminista va contra natura, ¿no? No voy a hacer un recorrido, porque os lo sabéis de sobre, además no me interesa nada la historia de la misoginia, sino si acaso la historia del feminismo, ¿no? Pero sí, fijaros que desde el inicio tenemos misoginia en palabras de Aristóteles: el varón es por naturaleza superior y la mujer inferior, y uno domina y la otra es dominada. Tenemos misoginia en los grandes padres de la Iglesia: la mujer aprenda en silencio con plena sumisión, no consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, pues el primero fue formado Adán, después Eva, que seducida incurrió en la transgresión. Eso lo dice San Pablo. O San Jerónimo es más explícito y dice: la mujer es la puerta del diablo, la senda de la iniquidad, la picadura de la serpiente, en una palabra, un objeto peligroso. Tanto es así, la historia de la misoginia es tan potente que ya, como os acordaréis, Christine de Pizan, que es la primera escritora que reconocemos como escritora profesional en el siglo XIV, en 1364, Christine de Pizan escribió ese libro maravilloso que todavía lo tenemos editado y se puede leer, La ciudad de las damas. ¿Y qué decía? ¿Por qué escribió ese libro, no? Christine de Pizan, pues ella lo explica en el propio libro, y decía cómo, hojeando un librito muy ofensivo contra las mujeres, se puso a pensar, y abro comillas, me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz. Si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. Christine de Pizan, siglo XIV. Entonces, si seguimos, no me voy a extender ahí, pero os acordáis de las cosas que decía Rousseau en la Ilustración, cuando nace por primera vez el término de igualdad en la historia, cuando supuestamente están hablando aquellos, ¿acordáis?, libertad, fraternidad, igualdad, pues el principal teórico de la Ilustración decía que un hombre y una mujer perfectos no deben parecerse en su mente más que en su semblante. Al uno le corresponde ser activo y fuerte y a la otra pasiva y débil. Una vez aceptado este principio, se desprende que, en segundo lugar, que la mujer está hecha para satisfacer al hombre. Eso lo decía Rousseau. Bueno, Freud, ya en la transición del 19 al 20, reflejaba su misoginia en todo, pero especialmente en su correspondencia privada, ¿no? Y ahí, en una carta que escribía a su prometida Marta, decía: parece totalmente huérfana de realismo la idea de incorporar a la mujer a la lucha por la existencia en las mismas condiciones que el hombre. ¿Acaso yo puedo imaginarme a mi dulce y delicada amada como un competidor? Pero lo mismo hizo Einstein,
padre de la teoría de la relatividad y premio Nobel, cuando en otra carta a su esposa Mileva, ya en el siglo XX, 1914, ¿qué le decía? Cuando ya estaban en conflicto entre los dos, textual, comillas. A. Tú debes velar por lo siguiente. 1. Que mi ropa esté limpia y en buen estado. 2. Que cada día esté servido con 3 platos en mi habitación. 3. Que tanto mi dormitorio como mi habitación de trabajo estén siempre limpios y, especialmente, que mi escritorio esté solo a mi disposición. B. Tú renunciarás a toda relación personal conmigo, excepto cuando lo requieran los eventos sociales. Particularmente te prohíbo lo siguiente. 1. Que esperes cualquier muestra de afecto de mí. 2. Que no respondas inmediatamente a cualquier pregunta que te haga. Un genio. 1914. Lo que decía Christine de Pizan no es cosa de un hombre o dos. En este brevísimo listado que os he recordado, vemos que están probablemente los hombres más sabios o considerados más sabios, ¿no?, de nuestra cultura occidental. Así, como señala Celia Amorós, las resistencias a que las mujeres sean individuos, seamos individuos, es una tenacidad que todavía nos sorprende. Los comunitarismos, los multiculturalismos, los regímenes teocráticos e incluso, que esa es mi cuestión de hoy, las democracias actuales presentan en este punto el hueso más duro de roer, esa resistencia a que las mujeres adquiramos la plena ciudadanía. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que la misoginia ha llegado al siglo XXI alimentada por una larguísima tradición y se presenta, como os decía antes, en la actualidad con una apariencia muy renovada. Nos encontramos con la misoginia que antes os decía de Trump o la de los políticos que han citado Miguel y Carmela esta mañana, ¿no? Ayer mismo, el portavoz del PP en el Congreso, esa misoginia explícita, directa, violenta, y esa otra misoginia mucho más sutil, que ahora veremos con detalle, pero en principio estamos hablando de discursos nuevos para ideas muy antiguas, de opciones políticas rejuvenecidas que, sin embargo, representan estructuras de poder patriarcales, lenguaje sexista para mantener los imaginarios de esa dominación, la cultura del simulacro para seguir apropiándose a nivel global de los valores dominantes y normativos, los mitos modernos, la economía de rapiña, que está colocando a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, y la feminización de la pobreza ya es una realidad en nuestras sociedades, y leyes que apelan a la igualdad y a la no violencia que sistemáticamente no se cumplen, porque nadie ha derogado las leyes que están en vigor, simplemente no se están cumpliendo y, entre otras cosas, con eso no tenemos conflicto, como subrayaba Miguel hace un momento. Quiero decir, ¿cuál es la conclusión de esta introducción? No todo el mundo está contra la violencia de género, ni muchísimo menos. Esa violencia sutil, lo que se demuestra, luego veremos más detalles, pero por encima de todo es en discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que hacen. Os pongo un ejemplo. En este país todo el mundo presume de cómo la Ley Integral contra la Violencia de Género se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cosa que es cierta. Entonces ya reforzamos ese discurso de que todo el mundo está contra la violencia de género. Sin embargo, nadie dice, punto y seguido, que es la ley que más veces se ha consultado cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es la ley más consultada en ese sentido de la historia de la democracia. Tiene más de 150, creo recordar, ¿no? ¿Cuánto? 180 consultas de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, consultas que hacen jueces y juezas. Entonces, eso es a lo que me refiero, esas medias verdades, medias mentiras, que lo que ocultan son discursos muy falsos, que nos fabrican una falsa realidad sobre la que pretendemos luego actuar. También fue Celia Amorós la que nos explicaba la etimología de la palabra teoría. Por eso os decía que es tan importante la escuela, cuando se refiere al valor del feminismo como el hacer ver. En ese sentido coloca la palabra teoría Amorós. Y también es suya la idea de que conceptualizar es politizar. Tenemos que ponerle nombre a las cosas para saber exactamente de qué estamos hablando, para poder entrar a trabajarlas. Y la conceptualización que el feminismo ha desarrollado
es la que permite desvelar esa realidad oculta, hasta que la teoría feminista pone el foco sobre ella. Lo inconcebible, sugiere Amorós, es precisamente lo que no tiene concepto. Por eso es tan importante que le pongamos concepto a las cosas y sobre todo por eso es tan importante que las que siempre hemos sido conceptualizadas por fin podamos conceptualizar y por fin le podamos poner nombre a las cosas. Creo que esta es una idea fundamental para analizar la violencia de género, ese cambio de lugar que significa para nosotras conceptualizar y ponerle el nombre. Bueno, entonces, ¿cuáles son en qué consiste esa nueva misoginia? Esto es lo que os decía. La podemos definir, como os contaba, como discriminaciones antiguas sobre nuevas formas sutiles, todas ellas cubiertas bajo el velo de la igualdad. ¿Qué es el velo de la igualdad? Pues ese discurso tan manido que dice que todo el mundo cree en la igualdad, es más, que ya estamos en igualdad. Ese velo de la igualdad es tremendamente pernicioso porque supone dos cosas. La primera, que da por hecho que esto que tenemos es igualdad. O sea, 60 asesinatos al año es igualdad. Una brecha salarial del 24% es igualdad. Una brecha en las pensiones del 40% es igualdad. O sea, esto está legitimando, ¿no?, que estamos en igualdad con las profundas diferencias y con la profunda situación de desigualdad que tenemos. Pero aún más, es una idea aparentemente inocente que desacredita todo nuestro discurso crítico, puesto si esto es igualdad, ¿qué estáis pidiendo? ¿Para qué hacéis una escuela? ¿Qué es, desde el feminismo, qué estáis construyendo? Esa idea, eso, muy inocente, de todos estamos en igualdad, la igualdad ya es un objetivo conseguible, además de tener esos dos efectos directos perniciosos, tiene aún más un tercero, que es que lo trasladamos a las nuevas generaciones. Y entonces es muy habitual escuchar el discurso, ¿cómo es posible estas nuevas generaciones que han crecido y han sido educadas en igualdad? Bueno, eso Luz nos lo explicará muy bien hasta qué punto no son educadas en igualdad. Pero lo sabemos, la igualdad no está en el aula. La coeducación fue una idea maravillosa que se abandonó hace ya muchos años. Por supuesto no están siendo educados y educadas en igualdad en la oferta cultural que tienen, en el ocio, en los videojuegos, en las películas, en los cuentos. ¿Dónde hemos educado en igualdad? Entonces, esa es la nueva misoginia. Ideas muy bonitas, muy blancas, aparentemente, pero que tienen efectos tremendamente dañinos. Porque además provoca, y eso ha salido también esta mañana, situaciones muy controvertidas, sobre todo en las muchachas. Porque les estamos diciendo algo que Marcela Lagarde llama el sincretismo de género. Les estamos lanzando simultáneamente una idea del siglo XXI con una idea del siglo XIX, XVIII, ¿no? Les estamos diciendo al mismo tiempo a las crías que pueden ser lo que ellas quieran en la vida, lo que quieran. Pueden ser ingenieras de la NASA o presidentas del gobierno. Luego vemos que a Hillary le gana un loco como Trump, pero les seguimos diciendo que ellas pueden ser lo que quieran ser en la vida. Y al mismo tiempo estamos en un fenómeno que también es nuevo de hipersexualización de las niñas. Al mismo tiempo les estamos diciendo que todo pasa por su cuerpo, que todo pasa por su aspecto y que todo pasa por sus relaciones personales. Esas dos ideas, solo hace falta ir a Zara a la sección de niñas, digo Zara como podría decir cualquier otro sitio, como algo muy popular me refiero, para ver que eso está ahí. Entonces, se producen fenómenos como el que salía a colación esta mañana, que los expertos y expertas que están trabajando en violencia en adolescentes nos están hablando de las princesas guerreras. ¿Qué son las princesas guerreras? Son las muchachas que están en situaciones de violencia que, como han crecido con esa idea de empoderamiento ficticio y que además, como efectivamente, ellas se defienden, o sea, que mi novio me rompe el móvil, yo también se lo tiro a él al suelo, que me da una bofetada, yo le doy otra, se creen que no están sufriendo violencia de género. Porque no hacen la lectura de género. ¿Por qué? Porque estamos en igualdad. Si les hemos educado en igualdad, si no hay sesgo de género. Entonces, insisto, a esos tipos de fenómenos son los a los que nos estamos encontrando. Ideas muy blancas que tienen un efecto tremendo, dañino sobre nuestra sociedad. Estamos hablando de neosexismo, de sexismo ambivalente,
Y como apuntaba Miguel esta mañana, bueno, hoy no lo ha dicho muy explícito, pero tiene escrito en muchos libros, de ese neomachismo que es que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Esa apariencia de cambio, simplemente. Y aquí es donde tenemos que hablar de la violencia simbólica, porque es la que nos da el marco para entender todo esto. ¿Qué es la violencia? ¿De qué hablamos, no? Cuando hablamos de violencia simbólica. Pues estamos hablando de un tipo de violencia que, desde luego, no es una violencia, no es una manifestación más de la violencia, ¿no? Como podemos hablar de la violencia física, psicológica, verbal, no. La violencia simbólica, por decirlo de alguna forma, es la argamasa, es el pegamento, es la que sujeta que todas las otras manifestaciones de violencia sean posibles, que sea normal la violencia que sufrimos habitualmente las mujeres, que solo el 1,4% de la población le dé importancia. Es la que ha conseguido normalizar la situación de desigualdad. La violencia simbólica sostiene el maltrato y lo perpetúa. En la definición más completa, ¿no?, y que seguimos trabajando con la violencia simbólica, es la que dio Pierre Bourdieu. Él hablaba de una violencia amortiguada, insensible e invisible. Esa es su principal característica. Para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de caminos puramente simbólicos, de la comunicación y del conocimiento. Y es lo que el autor luego llama la dominación, perdón, la dominación masculina. ¿Y eso qué significa? Es la violencia simbólica la que posibilita las características únicas de la violencia de género. ¿Y por qué digo que son únicas? Porque, como ha señalado ya Miguel, no hay otra violencia en el mundo que genere la cantidad de víctimas que genera la violencia de género con más o simultáneamente, no hay ninguna otra violencia que genere tanto desdén. Entonces, esa mezcla es lo que hace única la violencia de género. Unas magnitudes escalofriantes que no vimos en ninguna otra manifestación de violencia, con una absoluta indiferencia. Indiferencia política, pero también indiferencia social, indiferencia mediática, indiferencia académica, si me apuráis, porque tampoco está la academia muy preocupada por esta cuestión. Entonces, esa es la característica fundamental de la violencia de género, y eso se consigue gracias a la violencia simbólica que ha conseguido normalizarla. Por eso, al final, bueno, ahora lo veremos. ¿Cuáles son las características de la violencia simbólica? Que prescinde de justificaciones, lo que os decía antes. Somos nosotras las que tenemos que estar diciendo, esto es machismo, esto es discriminación. Y la respuesta siempre es que eres una exagerada, o cosas peores, ¿no? O eres una loca o una feminazi. O sea, prescinde de justificaciones. Es esa forma de, esa construcción de relatos y metarrelatos que es, la familia es la familia. No hay nada que explicar, ¿no? Con eso se puede justificar todo. Ya sabemos lo que es un hombre. Es que las relaciones de pareja son así, ¿no? Esa forma de hablar que no hay nada que explicar, prescinde de justificaciones. Lo que es más importante, se impone como neutra. Eso es lo normal, esa es la neutralidad. El discurso masculino no tiene intereses, fijaros. Cuando hablamos las mujeres, hablamos como mujeres, pero ellos no hablan como hombres. Y no solo hombres, cuando hablamos de patriarcado sabemos que esos discursos y esas actitudes las pueden encarnar exactamente igual hombres que mujeres, ¿no? Hablen hombres o mujeres desde la voz del patriarcado, no tienen ningún interés, no se están jugando nada, ellos no están hablando de poder, somos nosotras cuando tomamos la palabra las que tenemos intereses. Bueno, en definitiva, la violencia simbólica es la que convierte en natural lo que es un ejercicio de desigualdad. Y como sabemos, lo contrario de la igualdad no es la diferencia, es la desigualdad. Bienvenidas todas las diferencias, el problema es cuando sobre una diferencia construyes desigualdad. Y eso es lo que hace la violencia simbólica, convertir en natural todo el ejercicio de desigualdad. Entonces, nos pasa esto, que hay cosas que de tanto verlas ya no las vemos. Ninguna de nosotras se pararía a analizar esta imagen. Es lo normal. Un hombre vestido para ir a trabajar en un trabajo fuera de casa y una mujer cuidando. Es lo normal.
claro, cuando luego analizas la normalidad y entonces empezamos a ver que quien lleva el 80% de los cuidados en la sociedad son las mujeres, que eso significa todas las brechas salariales y todas las brechas de recursos que sabemos, que eso significa las dobles y triples jornadas, o que eso significa todos los contratos a tiempo parcial, todas las bajas, bueno, todo lo que sabemos, pues a lo mejor no es tan normal, ¿eh? Pero lo hemos normalizado y no nos sorprende ni nos llevaría medio minuto reflexionar sobre esa imagen. Y al contrario, hay cosas que pensamos que no existen porque nunca las vemos. Y esta, que es una imagen bien sencilla de un grupo de mujeres de una determinada edad, aparentemente, ¿no? Yo lo que veo es una reunión importante, una reunión de alto nivel, pensamos que no existe porque os reto a que si la encontréis en algún medio de comunicación impreso, me la enviéis, porque yo nunca la he visto en ningún periódico. Estas son las cosas que pensamos que no existen porque nunca las vemos, con lo cual es lo normal, ¿no?, que no exista. Quería, no sé si habéis visto este vídeo, probablemente sí, pero lo quería ver hoy porque es un vídeo de Yolanda Domínguez que en lo que dura, que son 4 minutos, explica muchísimo mejor que yo, aunque estuviese aquí toda la mañana, esa normalidad en la mirada, ¿no? El trabajo de Yolanda Domínguez os lo reconozco porque lo que hace, os lo recomiendo, porque lo que hace es precisamente trabajar sobre esa mirada ya viciada, ¿no?, sobre cómo vemos el mundo y porque la violencia simbólica nos ha normalizado. Vamos a verlo. I always wanted to be a model. I was obsessed with it. I mean, I read every fashion magazine from the time I was 12. And then I started doing little local bridal fashion shows in my hometown for about $20 a show. But I never thought I'd world, I think, if I was to have a party anywhere from here. I always wanted to be a model. How you can't say whatever people think, I hope they like it. Well, I've been with him for 14 years now, which is longer than my marriage. So really, Stephen and I joke that I am married to him. It's been a long and successful marriage. I think that, you know, I started out just doing an ad campaign for them, and it just evolved. They actually kind of coined the phrase ambassadorship with my relationship with them, because it wasn't just being a spokesperson, it's really being a brand ambassador, and what does that mean? And I think that at the time, Omegle was so well-known, Moonwatch and all these other, you know, Seamaster or James Bond, but they didn't really have a face for the women fashion watches, and I kind of helped bring that to light. And now I'm joined by Thank you.
there's so many really memorable events, and because Omega is truly an international company, they have a great infrastructure everywhere we go. To be a model. Y a eso me refería. Y a eso me refería con cómo normalizamos cosas que cuando lo vemos fuera del contexto nos damos cuenta de lo absurdas que son, ¿no? Esa normalización absoluta, y por eso necesitamos desaprender. Por eso necesitamos, como dice una amiga mía, desintoxicarnos de vez en cuando del machismo para volver a tener la mirada limpia de esa desigualdad. En realidad, con todo esto, lo que os quería decir es que cuando estamos desde las ideas, desde el pensamiento, hablamos de violencia de género, en primer lugar, lo primero que estamos haciendo es planteando la tensión entre la normalización patriarcal de la violencia y la desnormalización feminista de la misma. Esa es la primera tensión a la que nos estamos enfrentando. Y luego en esa tensión, obviamente, como señalaba, está la violencia simbólica y como ejecutor, por decir de alguna forma, los medios de comunicación. Los medios como espacios de poder privilegiado y especialmente de poder simbólico, que es el plus que tienen los medios de comunicación en su responsabilidad sobre la violencia de género. Bueno, el velo de la igualdad ya me he adelantado antes para explicar, ¿no?, a qué me refería con una manifestación de esa nueva misoginia. Y luego otra de las formas habituales son los estereotipos. Los estereotipos sabemos que es la generalización de las atribuciones sociales sobre una persona por pertenecer a un grupo, ¿no? Ya sabéis, los gallegos son así, los madrileños son asá, ¿no? Esa generalización. Pero el estereotipo que nos interesa en este momento para hablar de la violencia simbólica es el estereotipo de género. ¿Cómo son las mujeres? Hay una carga negativa, y si no lo mismo que con la imagen de antes, os reto a que me lancéis estereotipos de género positivos, ¿no?, para las mujeres. Y además son habituales en la comunicación, por desgracia, porque como pertenecen a nuestro imaginario colectivo, hacen la comunicación muy rápida, muy fluida, ¿no? Yo si digo suegra, ya todo el mundo sabe a qué me refiero. Da igual cómo sean las suegras del mundo. Es más, si tenéis suegra, da igual cómo sea la vuestra, ¿no? Si yo digo suegra ahora mismo, ya nos estamos colocando en una imagen característica de mujer. Por eso son muy utilizados los estereotipos en comunicación, porque la hacen muy rápida. Y como os digo, en el que estamos hablando, en el tipo de estereotipo que estamos hablando, los estereotipos de género son tremendamente dañinos para ese imaginario, para esa violencia simbólica de la que estaba hablando hace un momento. Nos construyen, ¿no?, y pensamos que tenemos un imaginario cultural colectivo cuando realmente lo que tenemos es un imaginario cultural patriarcal, construido desde ahí, desde los estereotipos y de cómo normalizamos, como os decía, la desigualdad en todos los discursos. ¿Y qué es lo que nos encontramos en este momento? La persistencia. Los estereotipos de género no son nuevos, obviamente. Lo curioso es cómo se resisten a desaparecer y lo persistentes que son. Este es un ejemplo de hace un par de años, que me imagino que lo conoceréis. A un lado está la guía de la buena esposa que daba el franquismo a todas las mujeres cuando se iban a casar, en los años 40, y al otro lado el reportaje que publicó El País, que lleva el mismo título, la guía de la buena esposa, pero lo que es peor es que dice las mismas cosas. Claro, porque no es una coincidencia de título, es que dicen las mismas cosas, solo que, como os podéis imaginar, el reportaje del País es mucho más cool y es mucho más moderno, ¿no? Entonces, si la guía del franquismo decía mantén limpia tu casa, la guía del País dice crea buen ambiente. Así es toda la guía. Os invito a que las miréis.
porque es muy impresionante cómo está exactamente lo mismo, revertido, eso sí, como os digo, de un halo de modernidad, ¿no? De supuesto empoderamiento para las mujeres. Esto es otro ejemplo de cómo perviven los estereotipos. Fijaros que es una campaña en bolsas de patatas fritas, que tiene el delito además de que es un producto muy propio de niños, niñas y de gente joven, ¿no? De adolescentes. Entonces, la imagen, las mujeres, las chicas, seguimos siendo brujas, lo hemos sido siempre. Los chicos hacen deporte, pero lo peor es que cuando nos juntamos, ellos cometen un delito, ellos directamente acosan. Estamos normalizando el acoso en una bolsa de patatas fritas. O sea, lo normal cuando nos juntamos, fijaros lo que es. Entonces, ese es el problema de la nueva misoginia. Cómo de una manera aparentemente, bueno, por supuesto, normalizada y absolutamente inocua, nos está mandando todo el rato mensajes de desigualdad y comportamientos, en este caso, hasta el punto de normalizar eso, un acoso. Fijaros lo normal que es, que esto es una captura de pantalla simplemente con teclear niñas en Google. Ninguna investigación, ¿eh? Simplemente entráis al buscador, ponéis niñas y esto es lo que me salió a mí cuando preparé la presentación. Podéis hacerlo cuando queráis. Fijaros qué nos sale. Salvo dos, todo lo demás son niñas hipersexualizadas, ¿no? ¿Las veis? Bueno, ¿y si ponemos niños? Porque ya sabéis que la academia dice que esto del lenguaje no sexista es una tontería, ¿no? Vale, vamos a hacer lo mismo, vamos a coger Google y vamos a poner niños en vez de niñas. Pues lo que me sale es esto. Efectivamente sale infancia. Si os dais cuenta, casi todos son grupos. En la otra imagen, casi todas las niñas estaban solas o como mucho eran dos. Estas son mezclados, es alegría, es color, no hay hipersexualización y sobre todo son grupos, ¿no? Fijaos la diferencia entre eso, os lo digo sin hacer ninguna búsqueda, simplemente teclear una cosa o en otra en el buscador. Bueno, y eso nos lleva a la parte del lenguaje sexista, que es una parte fundamental en todo lo que estamos hablando de la violencia simbólica, porque con el lenguaje construimos nuestro pensamiento. El lenguaje sexista es un lenguaje excluyente, ¿eh? Y como ya decía Eulalia Lledó, que es una de nuestras mejores expertas en este ámbito, no es sexista el lenguaje, sino cómo se utiliza. Y por mucho que se empeñe la RAE y todos sus corsarios y toda esta cantidad de académicos que sigo sin entender cómo pueden serlo, diciendo las barbaridades que dicen, Cervantes ya escribía en femenino y masculino, leeros el Quijote, ya utilizaba el masculino y el femenino y lo diferenciaba, porque es falso todos los argumentos que nos dicen. Si cuando hablamos en femenino y en masculino es porque queremos hablar en masculino y en femenino, porque estamos diciendo cosas distintas y no tenemos por qué hacer recortes también con la lengua, ya está bien con todos los recortes que nos han hecho. Y además el lenguaje no sexista no tiene por qué ser siempre más largo ni más pesado, ni muchísimo menos. Yo puedo decir los gallegos se manifiestan o Galicia se manifiesta. No es más largo Galicia se manifiesta que los gallegos se manifiestan. Simplemente lo que estoy es lanzando una mirada inclusiva o una mirada sesgada. Y eso es lo importante. El problema no es el femenino o el masculino, si desdoblas o no desdoblas. El problema es desde dónde estás hablando. Igual que con la mirada que veíamos antes con el vídeo, ¿no? ¿Desde dónde estás hablando? ¿Estás hablando con un lenguaje, con una mirada, con un pensamiento androcéntrico, de hombres para hombres, donde no existen las mujeres, o estás hablando desde una mirada que está viendo el mundo entero, que está viendo que en el mundo existen hombres y mujeres y por lo tanto te colocas desde ahí? Esa es la importancia. Por lo tanto, una vez más, es una cuestión de poder. Las razones para que argumentan el lenguaje sexista son todas razones extralingüísticas. No hay razones lingüísticas para que podamos decir andaluces y andaluzas y no podamos decir jueces y juezas. ¿Por qué no podemos decir juezas? Porque denota poder. Nos cuesta feminizar y que se acepte el uso de los femeninos que denotan poder.
de asistente a asistenta no nos ha costado nada. Nadie os llamará la atención por decir asistenta. Pero cuidado cuando digáis presidenta, porque formar el femenino de presidente no es lo mismo que formar el femenino de asistente. O sea, es una cuestión de poder y a lo que nos estamos enfrentando es eso, a una defensa de un poder instaurado y una forma de estar en el mundo. No hay ninguna razón lingüística de todas las que nos dicen. Esto no lo vamos a ver porque, como vamos un poquito más justas de tiempo, esta es la última de Pérez Reverte, que es el ejemplo de normalizar situaciones insólitas, ¿no? O sea, hemos normalizado que podemos tener un académico como este que vive del machismo y de la violencia verbal. Es insólito. ¿Hasta dónde podemos normalizar cosas? Pero bueno, nos lo vamos a saltar. Entonces, como decíamos antes, conceptualizar es politizar. Es muy importante el lenguaje, cómo lo utilizamos y qué estamos diciendo. Y como os digo, es muy importante porque el patriarcado, el masculino, se ha adueñado del relato. Fijaros que la academia ni siquiera reconoció el derecho a ser académica a María Moliner, a la mujer que se hizo ella sola un diccionario. María Moliner conceptualizó, claro que conceptualizó. ¿Y por qué se hizo el diccionario? Cuando ella lo escribió, que decía, quiero un diccionario que sirva para todo el mundo. Un diccionario que cuando buscas dictadura no te remita al buen gobierno, que era lo que decía el diccionario en su época, el buen gobierno de los hombres sabios. Ella quería un diccionario para todo el mundo. Eso es lo que le motiva a hacerlo. Sin embargo, la academia nunca la reconoció, porque efectivamente estamos hablando de poder, no estamos hablando de conocimiento. Lo digo porque Miguel también lo ha dicho esta mañana, a estas alturas del partido no podemos ser ingenuas. O sea, estas cosas no ocurren por así, porque sí, estamos en una lucha de poder, en una profundísima reacción patriarcal, donde el patriarcado no quiere ceder nada, sino todo lo contrario, está rearmándose para volver a coger cotas y espacios que ha perdido en los últimos años. Entonces, no es una batalla, no podemos ser ingenuas, las cosas no ocurren porque sí, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la cultura y con el lenguaje. Fijaos la importancia, cuando a María Moliner al final de su vida, bueno, al final, se empezó a encontrar malita, y fue al médico y el médico le pregunta, ¿es usted licenciada en filosofía? Eso no es muy normal para una mujer de su edad. Y ella le contesta, es muy normal, lo que no es muy frecuente. Claro, ¿desde dónde hablamos? ¿No? ¿Desde la normalización de la desigualdad o desde una mirada en la que realmente queremos un mundo en igualdad? Y por eso, solo como anécdota, y pasamos a la parte siguiente, María Moliner hizo todo su diccionario en fichitas, ¿no?, que iba rellenando. Y solo se conserva un puñado de esas fichas. ¿Sabéis dónde se perdió la mayoría? En los sótanos de la Real Academia, por supuesto. Bueno, lo que hablábamos antes. Otro de los fenómenos nuevos de esta nueva misoginia es la sexualización de las niñas. No es nueva la sexualización de las mujeres, que es un fenómeno contra el que llevamos muchos años trabajando y muchos años teorizando y combatiendo. Lo que es nuevo es la edad, hasta dónde hemos bajado y desde qué edades estamos sexualizando a las mujeres. Y aquí era donde quería que viésemos otro vídeo. Espera, que nos falta el sonido, que ya llega. Vale. Otro vídeo también muy cortito. Las niñas cumplan su sueño de ser. Espera, aquí. Bienvenidos a este mundo de color rosa, un lugar para que las niñas cumplan su sueño de ser princesa. Por un día se convierten en clientas de este salón de belleza infantil. Me quedas una manicura, me pintan y hacen peinados. Aquí el maquillaje tiene forma de corazones y el esmalte mucha purpurina. Y como los adultos, las esperas se amenizan con revistas. A mí la pedicura y la manicura. Porque es de princesa y a mí me gusta la princesa y la manicura. Aseguran que es el primer spa infantil de Europa, una franquicia que ha recibido 90 solicitudes de apertura en España. Me encanta la princesa, la sirena, la hada y todo eso. También podría vivir en un castillo. Para terminar, qué mejor que una pasarela para que las vea su público.
no se les va a olvidar de verdad en la vida, ni a mí tampoco, ¿eh? Una forma diferente de celebrar su cumpleaños o un regalo especial para estas fechas. Como veis, la edad de las niñas es impresionante. Y luego no sé si os ha dado tiempo, porque el vídeo es muy cortito, a fijaros en el lenguaje. Este sí hablaba en neutro. El primer spa infantil dice, donde no hay un niño ni se le espera que haya un niño, ¿no? Y de todas formas, os he puesto justo este vídeo, porque no es un vídeo promocional, es una noticia de Telecinco. O sea, a lo que voy, aparte de la normalización de la sexualización de las niñas en un negocio que tiene no sé cuántas franquicias ya en este país, es que además nos lo cuentan en un telediario de mediodía como algo normal. Ese es lo que quería destacar, ¿no? Como esto, que es una barbaridad, lo mires desde donde lo mires, está tan normalizado como para ser una pieza de telediario. Bueno, eso, como vamos a recortar un poquito para no comerle todo el tiempo a la ponencia siguiente, voy a pasarlo un poco rápido, pero la siguiente idea que forma parte de esa nueva misoginia es la cultura de la violación. La cultura de la violación, que ya también se ha referido Miguel esta mañana con lo de la manada y cómo a ella no se le creía y cómo estos chicos son los hombres normales, los hijos sanos del patriarcado. La cultura de la violación fue un término que se acuñó desde el feminismo en los años 70 y lo que vincula es la violación y la violencia sexual a la cultura normalizada de nuestras sociedades. Tan normalizada como que se excusa y se tolera a los agresores porque el foco se pone en las víctimas, se estigmatiza, ¿no? Lo mismo que hablaba Miguel esta mañana, se estigmatiza a las víctimas y no a los agresores. Toda muchacha sabe que como denuncia una violación y entra en el circo mediático, le han destrozado la vida, se tendrá que mudar de sitio, yo qué sé qué, y aún así, ¿no? Le han destrozado la vida. Incluso perdona la violación. A mí uno de los relatos más estremecedores en este sentido lo viví en una casa de acogida, aquí está Rosa, su directora, en la que había una muchacha muy joven, debía tener 19 años en ese momento, cuando estaba en la casa de acogida víctima de violencia, y me hace el relato de cómo ella había sufrido violencia de su pareja desde que era menor, porque había empezado esa relación desde los 14 años. Y dice que desde los 15 la violaba, ¿no? Cuando esta muchacha va a denunciarle, lo denuncia por violencia de género y su abogado le pide que no denuncie lo de las violaciones, porque es que el muchacho es muy joven para acusarle de violación. Claro, ella dice, y yo no era joven, era una niña de 15 años cuando la violaba, ¿no? Entonces, esa es la cultura de violación. ¿Cómo vemos con claridad exculpar a los violadores? Como les buscamos siempre, pues ya sabemos que algunas excusas estaban en grupo, él no hizo nada, fue ella. ¿Cómo dudamos, ¿no? ¿Os acordáis de nuestra famosa sentencia de la minifalda? ¿Cómo buscamos qué parte tuvo ella de culpa, hasta dónde? Y luego la palabra mágica de los últimos tiempos, que es la libre elección y el consentimiento. ¿Hasta dónde fue consentido o no consentida? Es donde ponemos el foco. No ponemos el foco en el hecho, en por qué se viola y por qué hemos normalizado la violación. Otro de los fenómenos nuevos es el mansplaining, que lo ha popularizado la periodista norteamericana Rebecca Solnit, un libro que recomiendo muchísimo y que, por supuesto, no hay traducción porque el diccionario de Oxford sí ha aceptado ya la palabra, pero creo que lo verán nuestras nietas cuando la acepte el diccionario de la RAE, pero estamos hablando eso de cómo lo poco que vale la palabra de las mujeres en general. Cuando estamos en un conflicto, como es la violencia, cuando delante de los jueces no se investiga, con lo cual no hay pruebas y casi todo se reduce a testimonios de una contra la otra, pues vemos hasta dónde llega. Bueno, uno de los pilares de la nueva misoginia es la convicción de que la autoridad y la sabiduría son cualidades masculinas y atributos de los que aún no gozamos las mujeres. Y si no, mirar lo que pasó en las cámaras, que lo han contado esta mañana Miguel y Carmela. Cómo un portavoz del PP desautoriza
a una parlamentaria ayer en la moción de censura y cómo ocurre lo mismo la semana anterior en el Parlamento de Madrid. ¿Eso qué quiere decir? Eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de la nueva misoginia. No queremos a las mujeres en los espacios públicos de poder. Entonces, como no pasa nada, como no tiene coste, puedo debilitar esa imagen de autoridad y puedo debilitar hasta un discurso muy bien traído y muy bien construido porque no me pasa nada. Y eso es un mensaje de advertencia para todas. Que sepáis que cuando estéis en un lugar público puedo violentaros, puedo ejercer violencia contra vosotras impunemente. No pasa nada. Y luego ya para terminar, la cultura del simulacro, que tiene que ver por donde empezaba con lo que os decía de la ley integral y todo esto. Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Y simular es fingir tener lo que no se tiene. Vivimos una cultura en la que el patriarcado disimula el poder que tiene. Fijaros que el 100% del poder religioso del mundo es masculino. El 100% del poder militar del mundo es masculino. Y no me atrevo a ponerle una cifra, pero probablemente el 80, el 85% del poder económico del mundo es masculino. Entonces vivimos en esa cultura del velo de la igualdad, nos dice que somos todas iguales, en la que el patriarcado disimula el poder que tiene, cuanto menos se le note, mucho mejor, y simula, como decíamos antes, que la igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo ya conquistado, con lo cual no tiene mucho sentido seguir peleando. Frente a todo esto, bueno, pues creo que necesitamos realmente una justicia simbólica. Cuando vemos por qué las cosas no cambian, necesitamos ir a la raíz de esos discursos, desarticular todos estos discursos falsos de nueva misoginia, muy bien envueltos y con un lacito de modernidad muy bonito, y buscar además de una justicia eficaz, necesitamos esa justicia simbólica. Quiero decir, si no acabamos con la violencia simbólica, es muy difícil acabar con las manifestaciones expresas de violencia en todas las formas que conocemos, desde la violencia verbal, desde el menosprecio, hasta el asesinato. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias.